Hola a todos, bienvenidos a Ya Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles este patrón de tejido. Aquí pueden verlo con filas en relieve. Es algo así parecido como a un resorte y es bastante elástico también, pero está tejido simplemente con puntos altos hacia adelante y hacia atrás. No es un tejido que se haga como en el bracito de atrás de la B o algo por el estilo, sino puntos altos simplemente tejidos hacia atrás y hacia adelante. Miren qué lindo se ve. Y es súper sencillo con este pedacito de material de Teddy. Aquí les muestro. Se llama Twist. Son 50 gramos, 55 metros. Y no me queda sino un pedacito, evidentemente. Es un material que es como rizadito porque tiene un hilo que lo envuelve todo el tiempo y lo hace ver rizadito. Es totalmente sintético y bueno, con esto debe ser suficiente para mostrarles el día de hoy esta puntada. Entonces vamos de una vez a tejer las cadenetas para empezar. Aquí está mi principio del material. Empezamos con las cadenetas. Listo, a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Creo que así ya está bien. Dejo 3 cadenetas sin tejer y en la cuarta voy a empezar a tejer puntos altos. Y me devuelvo simplemente tejiendo puntos altos en cada uno de los espacios. Aquí voy tejiendo mis puntos altos, simplemente un punto alto en cada una de las cadenetas. Aquí está el último punto alto y ahora sí viene el efecto. Desenredemos un poquito el material y ya les voy a mostrar. Vamos a tejer solamente 2 cadenetas para la altura en la siguiente fila porque vamos a estar tejiendo un poco más profundo. 1, 2, damos la vuelta al tejido y vamos a empezar con el efecto. Tejemos una vez por detrás del cuerpo del punto alto. Miren, aquí está el cuerpo del punto alto, no estamos tejiendo dentro de la B, sino por detrás del cuerpo del punto alto. En el siguiente, por delante del cuerpo del punto alto. Luego el próximo, por detrás del cuerpo del punto alto. Y en el próximo, por delante. Y así van intercalando todo el tiempo, uno hacia adelante y uno hacia atrás, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Y miren que los puntos les van a quedar unos en relieve y otros hacia atrás. Esperen, termino esta fila para mostrarles un poquito más en detalle. Es que aquí tengo un nudo. Voy a deshacer mi nudo. Ya, ahora sí. El último punto lo tejen simplemente alrededor de la fila de cadenetas. Pero no se les vaya a olvidar ese punto. Listo está. Así se ve el tejido. Vengan, les muestro un poquito. Estos puntos están en relieve, ¿sí los ven? Ahí están. Y los que están hacia atrás tienen como una fila en diagonal. No, no en diagonal, en horizontal. Tienen como una línea horizontal por encima. Miren aquí. Y ustedes de inmediato empiezan a ver y a sentir la textura del tejido. Entonces no se demoran nada en saber que ya hay unos puntos como hacia adelante o todos hacia atrás. Los van a ver y los van a sentir. 2 cadenetas de nuevo. Y ahora vamos a tejer exactamente lo que se presenta.
Entonces, si vemos que el punto está hacia atrás, lo vamos a tejer de nuevo hacia atrás. Miren que este punto tiene la filita esta que les dije, horizontal, estaba hacia adelante en este lado, está hacia atrás de este lado porque se ve lo contrario. Entonces, de nuevo, lo vamos a llevar hacia atrás. Vamos a continuar exactamente lo mismo que tenemos. No queremos que cambie, sino queremos que quede igual. Estaba hacia atrás, lo llevamos hacia atrás. ¿Y eso qué significa? Que el siguiente tiene que ir hacia adelante. Y el tercero tiene que ir hacia atrás de nuevo. Y el cuarto hacia adelante. Y eso es todo. Eso es todo lo que van a hacer todo el tiempo. Van a intercalar hacia adelante y hacia atrás. Y están tejiendo exactamente lo que se presenta. Si el punto está hacia adelante, lo tejen hacia adelante. Si lo ven hacia atrás, lo tejen hacia atrás. ¿Qué hace esto? Esto hace que se vean las filas en relieve hacia arriba todo el tiempo. Si cambiáramos, si no tejiéramos lo que se presenta sino lo opuesto, pues no se continuarían las filas hacia arriba en relieve. Miren, aquí está. Así se ve nuestro tejido por el momento. Ahí están las filas en relieve que van hacia arriba y aquí pueden verlo ustedes. Por el costado se ve en relieve hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Vamos con dos cadenetas y tejemos otra fila más. Este punto estaba hacia arriba, entonces vamos a llevarlo hacia arriba. Este estaba hacia abajo, vamos a llevarlo hacia abajo. Cada vez se va volviendo más sencillo. Las primeras filas son las más difíciles, pero luego ustedes lo van a ver con mucha facilidad. Ahora, debo decir que estas puntadas consumen bastante material. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta cuando planeen cuánto material van a comprar. Miren qué bonita se ve. Se puede usar perfecto para los resortes, para los bordes, por ejemplo, de un saco tejido o de unos calcetines. Funciona muy bien. Funciona exactamente igual a un resorte. Pero se teje con puntos altos. Miren qué bonito nos queda. Ahora vamos a continuar. Ya saben ustedes, dos cadenetas solamente porque estamos tejiendo más profundo. Un poquito de material. Y empezamos a tejer lo que se presenta. Esta está hacia atrás, entonces lo tejemos hacia atrás. El siguiente está hacia adelante. Luego hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás, y que no se les olvide siempre el último punto alto alrededor de la fila de cadenetas. Así va viendo nuestro tejido. Voy a hacerlo crecer un poquito más y ya les muestro. Aquí está el final, así se ve, está súper bonito y como ven es elástico. Está muy muy lindo, es muy sencillo de tejer, son simplemente puntos altos hacia adelante y hacia atrás. Es una opción para hacer resortes, por ejemplo, en tejidos que hagan. Se ve realmente bien, funciona perfecto con material de colores. Por ejemplo, con este material en degradé se ve muy bonito. Y bueno, era algo que quería mostrarles el día de hoy. Y espero que les haya gustado, obviamente, la puntada, la idea, el video, todo. Entonces, si les gustaron, no se les vaya a olvidar, como siempre, dejar un me gusta, suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!